especial poder llegar hasta la comodidad de sus hogares. Dios me los bendiga a todos. Hoy, dando gracias a un Dios todopoderoso por una finalización más de Zafra que Corporación Ingenio La Unión lleva a cabo. Yo creo que ha sido una de mucha bendición este ingenio acá en nuestro lugar, no digamos en todo Guatemala. Dios me los bendiga, Corporación Ingenio La Unión, a todo su equipo de trabajo, a todos los colaboradores. Usted que estuvo ahí en esta Zafra, Dios me los bendiga. Gracias por tomar siempre ese valor, esa fuerza, para que mi bello municipio pueda salir adelante. Dios me los bendiga a todo el equipo de trabajo, a cada área de trabajo. Dios me los bendiga, reciban muchas bendiciones. Hoy estamos dando gracias a Dios por su 51 Zafra que Dios permite para honra y gloria de su nombre. Quiero decirles en esta hora que todo se lleva gracias a la voluntad de un Dios todopoderoso. Cada inicio de Zafra, cada finalización de Zafra, se le ha dado gracias al Señor, y hoy eso hemos hecho y estamos haciendo. Por esto este motivo de un servicio para darle gracias a Dios todopoderoso. Yo creo que en ningún momento debemos de detenernos, y hoy bendigo ahí donde usted está en casa con su familia. Dios me los bendiga. Gracias por ser parte de esta corporación. Dios bendiga a Ingenio La Unión, que ha sido un gran beneficio para muchas familias, para muchos hogares, para que lleven el sustento y el pan a su casa. Dios me los bendiga a todos. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, por favor. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar ahí en línea. Dios bendiga a cada uno de ustedes, a todos los colaboradores de todas las áreas, ya que todas las áreas son esenciales por el buen trabajo y funcionamiento para llevar a cabo esta Zafra 2019-2020 para la gloria de un Dios todopoderoso. Dios siempre ha sido bueno, Dios siempre ha estado con su misericordia, y hoy más que nunca necesitamos la mano de Dios todopoderoso. Yo quiero llevarlo a la palabra de Dios, por favor, en Salmo. Si usted tiene su Biblia, por favor, acompáñeme. Salmo 121. Hoy quiero hablar bajo el tema: debemos de ser agradecidos siempre. Debemos de ser agradecidos siempre. Quiero compartir este tema, y para eso quiero ir a Salmos 121, verso 1, 2 y 3. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, por favor. Si usted tiene su Biblia, me acompaña. Dios bendiga a todos los que están ahí en línea. Muchas bendiciones para su vida. Gracias a ese equipo de trabajo que no dejó sin darle gracias a Dios esta Zafra 2019-2020. Que hoy le decimos a Papá Dios Todopoderoso, gracias Señor, porque terminó, finalizó la Zafra gracias a la voluntad de un Dios Todopoderoso. Y yo quiero hoy hablarle que Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. ¿Para quiénes? Para aquellos que confían en Dios. Vamos a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor Dios Todopoderoso, honrando a Padre, Hijo y su Santo Espíritu, a la letra de la siguiente manera: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Oiga lo que dice la palabra: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni te dormirá el que te guarda. Palabra de Dios. Hemos orado, hemos entonado cantos, así es que hoy quiero decirle que el Dios Todopoderoso siempre ha sido fiel para nosotros. Año tras año, Él siempre ha sido fiel, Él siempre seguirá siendo fiel. Por eso el tema: debemos de ser agradecidos siempre. Cuando sus hijos, cuando el ser humano, no importa la condición, no importa la situación, Él es agradecido con lo poco, con lo mucho que Él pueda tener, Dios se agrada. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. En toda la Biblia, amados hermanos, usted que me está escuchando, amigos, usted que me está escuchando, usted forma parte de este equipo de trabajo gracias a la voluntad de un Dios todopoderoso. Quizás algunos tengan más años, quizás algunos tengan poco, pero un día usted le pidió al Señor encontrar un trabajo. Un día usted le pidió al Señor, quizás llorando, quizás gimiendo, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros confiemos y clamemos en un Dios todopoderoso. Hoy se da esta Zafra. Yo no sé cuántas Zafras lleva usted trabajando en esta corporación, pero el ingenio lleva en sí 51 Zafras para la gloria de Dios.
todo ese equipo, todo ese tiempo que usted ha dado, Dios Todopoderoso lo ha guardado. Quizás hay unos que tienen muchos años, quizás algunos que tienen poco, pero la voluntad de Dios así ha sido y seguirá siendo nuestra vida. Hoy le vengo a hablar que nosotros debemos de ser agradecidos siempre. Cualquiera que sea nuestra área de trabajo, cualquiera que sea nuestra ubicación, debemos de agradecerle al Señor Dios Todopoderoso, porque siempre Él, con su misericordia, Él tendrá el cuidado de cada uno de nosotros. En la palabra de Dios, Dios nos habla siempre. Él habla a sus hijos, Él habla a todo, a toda la humanidad, de que Él siempre es un Dios de milagros. Yo sé que usted que me está sintonizando ha visto la mano de Dios, ha visto la gloria de Dios. Quizás me diga: pastor, hubo un año que casi me pasaba un accidente, pero aquí estoy para la gloria. ¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel. Dios en su gran misericordia ha sido fiel. Por eso el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, a lo alto. Lo que el significado es: alzaré mi vista hacia lo alto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo traía la respuesta, decía: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hoy vengo a decirle, amigo, hermano, usted que me está escuchando, que Dios Todopoderoso, Él es el único que tiene el control de nuestras vidas. Él es el único que mantendrá nuestra vida de pie para su gloria. Hay momentos difíciles en nuestra vida. Hay quizás momentos en que muchas veces decimos: ya no aguanto, ya no soporto, quizás ya no termine este año. Pero hoy le vengo a decir que hoy este servicio es para agradecerle a un Dios Todopoderoso por una finalización de zafra. O sea, queremos decirle al Señor: gracias, Señor, porque hasta acá usted nos ha ayudado. Terminamos una zafra más para la gloria de Dios. Y eso, mire, qué lindo cuando estas personas, este equipo, decide hacer este servicio de gratitud. ¿Gracias a quién? A un Dios Todopoderoso. Porque ellos están reconociendo que gracias a la voluntad de Dios camina este ingenio. Dios bendiga a todos los de su equipo, a todos los trabajadores, a todos los que están en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque ha venido a ser una gran bendición. Muchas familias llevan un pan para su casa, muchas familias llevan el sustento diario para su casa, muchas familias se han beneficiado gracias a la bendición de estas empresas. Dios bendiga a cada uno, pero gracias a Dios Todopoderoso, Él ha sido fiel siempre. ¿A dónde pediremos? ¿A quién pediremos? A Jehová, Dios de los ejércitos, decía el salmista David. De Jehová en la tierra es su plenitud. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, dice que debemos de dar gracias a Dios en todo. Óigame, en todo tiempo, sea malo, sea bueno, sea un tiempo difícil, debemos de darle gracias a Dios en todo. Viene un tiempo, una etapa de reparación, donde debemos de dar todo por el todo. ¿Gracias a quién? Gracias a un Dios Todopoderoso. Él incluso nos da que la tierra termine, porque esa es solamente su voluntad, puede ser la que puede hacer que termine nuestra tierra acá en este lugar donde estamos. Entonces, gracias a la voluntad de Dios. Yo quiero hablarle de tres aspectos bien importantes que debemos de seguir: a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Número uno dice: confianza en Dios, que siempre Él proveerá nuestros alimentos. Nuestra confianza en Dios, que siempre Él va, mire, a proveer nuestros alimentos. Dios le da un trabajo, Dios le provee un trabajo. Dios, quizás usted un día se lo pidió y hoy Dios se lo provee. Entonces, mantener esa fe, esa confianza en Dios, que Él siempre nos sustentará. Si puede usted repetir conmigo ahí donde está, diga: Dios siempre me sustentará, porque Él es un Dios fiel. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros creemos, cuando nosotros confiamos. Aunque usted no lo vea, usted tiene que creer en Dios, usted tiene que confiar en su palabra. Hoy más que nunca, Dios le ha dado la oportunidad de estar en esta empresa. Confiemos en Dios,
No es solo una zafra, ya van pasando muchas zafras y vendrán muchas si así es la voluntad de Dios Todopoderoso. Quizás usted decía, quizás sea mi última zafra. Yo le quiero decir, le vengo a decir en el nombre de Todopoderoso, si usted se porta bien, si usted cree en un Dios Todopoderoso, si usted ama su trabajo, ama con pasión lo que hace, hágalo en el nombre de Jesús, porque es lo que Dios ha permitido como un sustento diario para su vida. Confiemos en que Dios siempre nos va a alimentar. Dice la palabra de Dios, de año en año, de época en época, Dios siempre alimenta a sus hijos. ¿Sabe? En las Sagradas Escrituras podemos encontrar que Dios al pueblo de Israel incluso lo alimentó con maná. Hoy en día Dios provee diferentes formas, diferentes medios para que nosotros seamos alimentados. ¿Pero qué? Debemos de creer en Dios, debemos de confiar en Dios. Yo le vengo a decir al amigo, al hermano que está ahí en línea, amados, confiemos en Dios. No importa tu área, no importa tu salario, confiemos en un Dios todopoderoso. Hoy debemos de ser agradecidos por lo que tenemos. Tenemos poco, seamos agradecidos. Usted tiene mucho, sea agradecido con el Señor, porque todo es de un Dios todopoderoso. Gracias a Dios por estas empresas que se recuerdan que hay un Dios todopoderoso. Usted y yo, unámonos. Usted y yo, trabajemos en equipo. Usted y yo, hagamos las cosas bien para que Dios se agrade. Y sobre todo, usted y yo, seamos agradecidos con Dios. Número 2. Trabaje en unidad. Trabaje en unidad. La palabra de los Efesios nos habla que trabajar como el cuerpo en unidad, que el cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros trabajan coordinados. Trabajemos coordinados, trabajemos en unidad, que no haya acepción de personas, que no haya dificultades para trabajar. Yo no me llevo bien con un lado o con tal departamento. Trabaje en unidad. Hoy más que nunca necesitamos ver la gloria de Dios. Bendigo a todas aquellas mujeres que trabajan, que llevan el sustento a su casa, aquellos varones que trabajan, porque hoy, gracias a Dios, estos ingenios, estas empresas han abierto las puertas a las mujeres también, a las damas, para que ellas puedan también abastecerse del sustento diario. Bendecimos a aquellas mujeres, a aquellas madres luchadoras, pero hoy más que nunca trabajemos en unidad. Hoy más que nunca lo necesitamos. Nuestro país en estos momentos difíciles está pasando por una pandemia, está pasando por algo fuerte, pero sabe, solo humillándonos delante de Dios, creyéndole a un Dios todopoderoso y trabajando en unidad, podemos lograrlo y salir adelante. Yo sé que esto pasará y si usted y yo nos unimos, clamamos a un Dios todopoderoso. No, mire, dejemos por un lado toda religión, unámonos, unámonos en el nombre de Jesús. Dios es un Dios todopoderoso y Él necesita que sus hijos se unan, mayormente estas empresas grandes. Unámonos como equipo, unámonos como una sola voz, como un solo clamor. El mundo está en caos. El mundo no haya qué hacer, pero Dios sí sabe y tiene la respuesta. Unámonos, equipo de trabajo, áreas de trabajo, unámonos en el nombre de Dios Todopoderoso y vamos a ver la gloria de Dios. Punto número 3. En Él tendremos nuestras fuerzas. Usted terminó esta zafra, ya vamos por el 2020. Solo Dios Todopoderoso te dio la fuerza. Solo Dios Todopoderoso nos mantendrá de pie. La fortaleza viene de Dios. Usted que está en diferentes áreas, que Dios le ha dado sabiduría, haga su trabajo con pasión, con amor, pero sobre todo con la sabiduría de un Dios Todopoderoso. Él da la fuerza, Él da el aliento. Por Él, por su misericordia, estamos agradeciendo 51 zafras para la gloria de Dios, de esta corporación. ¿Cuántos han pasado y Dios le ha dado la fuerza? ¿Cuántos están hoy en día y Dios le da la fuerza? De Él provienen nuestras fuerzas.
Por eso el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se contestaba: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él siempre tendrá la fortaleza, el cuidado de cada uno de nosotros. Si usted se fortalece en el Señor, usted y su familia van a ver la gloria de Dios. Si usted se fortalece en el Señor, usted y su familia van a ir creciendo cada día. La voluntad de Dios es que usted salga adelante. La voluntad de Dios es que usted vaya por más en el nombre de Jesús. Sigue diciendo la palabra de Dios. Oiga, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él nunca está ocupado. Cuando usted busca a Dios, cuando usted se esmera por creerle a Dios, cuando usted se fortalece en Él, Él nunca estará ocupado para usted. Conozco un Dios todopoderoso, conozco su voluntad, conozco su poder, y hemos visto que Dios levanta al caído, levanta al que no tiene fuerza, Él da fuerza al cansado, al débil, Él le extiende su mano. Hoy más que nunca, usted que está ahí con su familia, alabe al Señor, glorifique al Señor. Le dije al principio, creamos que Él nunca nos va a dejar desamparados. Él siempre tendrá un trabajo para su vida. Él siempre tendrá pan para su mesa. Número dos, trabajemos en unidad. Seamos unidos. Esforcémonos por estar unidos. Hoy más que nunca necesitamos el amor de un Dios todopoderoso. Número tres, Él fortalecerá nuestra vida. Necesitamos fortalecernos en el Señor Dios Todopoderoso. Él es el único. Si usted está enfermo, si usted se ha sentido enfermo, si usted quizás terminó esta semana enfermo, yo quiero decirle que Dios va a hacer un milagro en su vida. Que Dios Todopoderoso sigue teniendo el control en su vida. No tema. Mujeres, damas, usted que se esfuerza, usted que es hija, usted que es madre, Dios Todopoderoso, encomiéndese al Señor. Tema a Dios. Y tómese de la fuerza de Él. Él es un Dios todopoderoso. Usted que ha llevado el sustento diario a su casa, usted que es madre luchadora, Dios todopoderoso cada día la va a fortalecer. Esa área que usted lleva a cabo, esa área que usted ejerce, Dios todopoderoso cuidará de usted. Hoy vengo a decirle a esta corporación en el nombre de Jesús, hoy estamos celebrando, hoy estamos de fiesta, porque Dios nos permite una zafra más para la gloria de Dios. 2019, 2020, quizás cuando empezó esta zafra, quizás hubieron problemas, quizás habían desafíos, pero hoy Dios Todopoderoso, y sabe, quizás es la zafra más complicada para terminarla, pero se logró en el nombre de Dios Todopoderoso. ¿Por qué complicada? Hemos caído a una pandemia, hemos caído a algo difícil, pero se logró, y si Dios lo logró, lo podremos lograr, y vamos a salir adelante. Usted con su familia, únanse, familias, únanse. Unámonos con nuestros hijos, unámonos con nuestras esposas, esposas, únanse con sus esposos, equipos de trabajo, únanse, y vamos a ver la gloria de Dios. Tenemos una lucha grande, tenemos desafíos grandes, esto continúa. Quizás hoy usted me diga, estoy trabajando en casa, o quizás usted está descansando, pero yo le quiero decir que esto va a pasar si nosotros nos unimos, si nosotros clamamos, y vamos a ver la gloria de Dios. Hoy más que nunca, sigamos la dirección de un Dios todopoderoso, sigamos los protocolos de nuestro país, para que también nosotros, siendo sabios, podamos alcanzar la misericordia de Dios. Le bendigo en esta hora, le bendigo, y es una bendición poder llegar hasta su hogar, poder decir, valió la pena esta zafra. Llevamos 51 zafras para la gloria de Dios, y esta corporación sigue adelante. Hoy vamos a hacer oración, nos vamos a unir y decirle al Señor, gracias Señor, porque su misericordia es grande. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Solo de Jehová. Mi socorro no viene del hombre, mi socorro no viene de una empresa, mi socorro no viene del mundo, mi socorro viene de Jehová, Dios todopoderoso. Quiero decirle a todos, ya para finalizar, usted y yo, unidos, Dios hace cosas maravillosas. Dios toca corazones. Dios ha tocado a este equipo y a esta empresa para que le abrieran sus puertas. Hoy más que nunca.
demos lo mejor de nosotros. Hoy más que nunca debemos de ser agradecidos por Dios. Es una bendición poder hasta llegar hasta su hora. Es una bendición poder decir, puedo lograrlo en el nombre de Jesús. Quiero terminar con esta reflexión. Espero en Dios que me entienda. Un padre de familia tiene dos hijos, pero este padre de familia es un alcohólico. Un alcohólico que está totalmente tendido en el vicio. Un hombre que el vicio lo ha dominado. Pero sus dos hijos van creciendo, viendo a un padre que quizás el vicio lo domina. Y dice que estos dos jóvenes van creciendo. Y al llegar de sus años, a la edad de 20 años, hacen la diferencia entre estos dos jóvenes. Uno de ellos, alcohólico. Uno de ellos, luchador, trabajador, estudioso y casi un empresario. Y la gente le comienza a ver y le interesa por qué los dos jóvenes son diferentes. Y un día le preguntan a uno, ¿por qué tú eres alcohólico? Y él con su mirada baja dice, por mi padre. Todo lo que veía de mi padre me tiene donde hoy estoy. Soy un alcohólico, soy un adicto al vicio. Y aquellas personas viéndolo y diciéndole, ¿podemos ayudarte? Y él dijo, no, porque quiero morir como mi padre. Y van al otro interesados también, porque el otro es alguien diferente. Y le preguntan, ¿por qué tú eres un hombre exitoso, un hombre de bien? Tienes una familia, eres casi un empresario, tienes un buen trabajo. Y la respuesta de este joven, de esta misma familia, es porque mi padre era un alcohólico. Y todos se quedan asombrados. Y le dicen, ¿pero por qué es que tu padre era un alcohólico? Porque eso me enseñó a hacer la diferencia. No quería ser como mi padre. Hoy, con esta reflexión le digo, Dios Todopoderoso quiere que nosotros seamos mejores caminos. Número uno, creámosle a Dios. Número uno, esforcemos por alcanzar esa bendición de nuestro Padre Celestial. Número dos, trabajemos en unidad. Esforcemos por ser mejores cada día. Número tres, la fortaleza viene de un Dios Todopoderoso. No temas, cada día esforzarse, de Él viene la fuerza, de Él viene el conocimiento, de Él viene la sabiduría. Dios lo tiene en un trabajo gracias a la voluntad de un Dios Todopoderoso. Hoy más que nunca seamos agradecidos con Él, Dios Todopoderoso. Yo quiero invitarlo a que juntos hagamos una oración de gratitud. Una oración diciéndole al Señor, gracias Señor, Zafra 2019-2020 la hemos terminado con éxito para la gloria de Dios. Dios bendiga a cada uno de los trabajadores. Dios bendiga a cada uno de aquellos que han aportado lo mejor de ellos. Dios bendiga a todos aquellos colaboradores en diferentes áreas, desde la área más grande, más alta, hasta la más baja. Todos han dado lo mejor. Dios bendiga a Ingenio La Unión. Que Dios Todopoderoso lo tenga en sus manos de amor y misericordia. Hoy, aún si hay un enfermo, oramos por él. Si aún hay algún enfermo por esta pandemia, clamamos por el mundo para que Dios lo sane y para que usted, Dios Todopoderoso, lo tenga en sus manos y su cobertura resguardada. Guardemos nuestra vida, pidámosle al Señor, temamos a Dios. Clamemos a un Dios Todopoderoso. Juntos lo vamos a lograr. Hacemos una oración. Padre que estás en los cielos, gracias papayito lindo. Hoy estamos agradeciendo juntos. Estamos agradecidos, Padre mío, con usted, oh Dios Todopoderoso. 51 años que usted le ha dado a Corporación Ingenio La Unión. La oportunidad de bendecir muchas familias. La oportunidad de llevar el pan a cada mesa. Hoy, gracias, Señor amado. Usted ha sido fiel. Usted ha sido bueno.
usted ha sido misericordioso. Una zafra más para la gloria de Dios. Bendigo a este equipo de recursos humanos. Bendigo a todos los que se han preocupado, a este equipo que se han preocupado por darle la gloria y la honra a un Dios todopoderoso y llevarla a los demás de sus equipos. Gracias, Señor. Bendecimos a cada uno, que puedan dar lo mejor, así como el ingenio ha llevado el alimento a sus casas. Que este equipo de trabajo pueda llevar a este ingenio a muchas zafras más para la gloria de Dios. Gracias, bendecimos cada hogar, cada vida, cada familia. Y en las manos de Dios estamos. Gracias, Ingenio La Unión. Lo logramos. Zafra 2019-2020. Un éxito. Dios les bendiga. Muchas bendiciones a toda la corporación.